Manizales, la perla del Ruiz, la ciudad de las puertas abiertas, la ciudad que más amo en mi vida. Yo me atrevería a decir que a Manizales la amo casi como a mi madre, casi como a mis hermanos, casi como a mi padre, casi como a mi familia. Es la ciudad que me vio crecer, es la ciudad que me hizo lo que soy hoy en día. Una persona de bien, una persona que ama profundamente su territorio. Manizales fue fundada el 12 de octubre de 1849. Tiene 173 años. Está ubicada en la cordillera central. Tiene aproximadamente 2.153 metros sobre el nivel del mar. Y en Manizales vivimos 458.442 habitantes. Cuando entra uno a Manizales, se encuentra ese monumento a las puertas abiertas, que debo confesarles, al principio cuando lo construyeron, la verdad no me convencía mucho, pero hoy en día creo que es un sitio importante de la ciudad de las puertas abiertas, y sigue uno subiendo y se encuentra uno con la Plaza de Toros de Manizales, la monumental Plaza de Toros de Manizales. La Monumental de Manizales fue inaugurada el 23 de diciembre de 1951, siendo alcalde Fernando Londoño y Londoño. Esta es una plaza de toros que es una réplica, guardando las proporciones, a la Maestranza de Sevilla. De hecho, nuestra Feria de Manizales es algo muy similar, y se quiso en algún momento recrear la Feria de Sevilla. Y es así cuando en 1953 se crea el Paso Doble Feria de Manizales. Paso Doble que fue compuesta desde el punto de vista musical por Juan Mari Asins, con letra del maestro Guillermo González. Y el surtidor de hidalguía. Nuestra Plaza de Toros tiene un aforo de 15.600 personas y es donde se han dado, obviamente, unas faenas, si no las faenas más importantes de corrida de toros en este país. Estamos en la casa del matador Juan Sebastián Hernández. Matador, mucho gusto y muchas gracias por tenernos en su casa. Encantado. Y por mostrarnos esa faceta de, bueno, más allá de un ídolo, usted también es una persona común y corriente. Matador, para usted, ¿qué es la afición de Manizales? ¿Qué somos nosotros los manizales? Bueno, para mí Manizales lo es todo. Es la plaza a la que le debo lo que soy hoy en día. Es donde he cumplido el mayor sueño y anhelo de mi vida, que es convertirme en matador de toros. Alrededor de su familia, antes de salir a dar una faena, a darlo todo, ¿qué siente su papá, su mamá, su novia? Bueno, yo creo que yo les transmito tranquilidad y es lo que ellos me devuelven. Entonces, eso es lo que más me hace tranquilo. Mucha suerte, matador. Muchas gracias. Éxitos, gracias. Rabo y todo. Que así sea. Así gracias. Sea. Gracias, matador. Gracias. Y al frente de la Plaza de Toros hay un monumento muy importante. Monumento que es denominado La Caserina, en honor a ese famoso pase de tauromaquia que creó José Humberto Eslava Cáceres, Pepe Cáceres. Esta escultura fue hecha por el escultor Manuel Fernando Rivera Dueñas. Y cuando sigues y continúas por esa preciosa avenida, llegas al Parque del Agua, te encuentras con el aviso de Manizales, un aviso precioso, en un parque que fue hecho para que la gente conociera y se diera cuenta por qué esta ciudad tiene la mejor agua del mundo y por qué Manizales tiene que ver mucho con el desarrollo hídrico de nuestra región. Cuando llegas a Chipre y continúas por la avenida 12 de octubre, te encuentras con Bellas Artes, un edificio de lo más precioso y de lo más lindo que tiene arquitectónicamente esta ciudad, un edificio que se construyó en 1948 a 1950 y es donde hoy en día se encuentra la Facultad de Artes de la Universidad de Caldas. Llegas también a otro sitio muy importante y es la Iglesia de Chipre. Esta iglesia tiene también una carga histórica importante en nuestra ciudad, ya que es una réplica de la Catedral de Manizales que se incendió en 1926. Además, cuando continuamos en esta preciosa parte de la ciudad, podemos observar hacia el occidente dos cerros muy importantes, el Cerro Tatamá y el Cerro Caramanta. Chipre es un sitio
donde sin duda alguna podemos observar los atardeceres más preciosos que pueden haber en este país. De hecho, en 1953 en esta ciudad estuvo el poeta Pablo Neruda y acuñó su famosa y célebre frase que Chipre era una fábrica de atardeceres. Y otro sitio importantísimo también en el barrio de Chipre es la Torre de Chipre. La Torre de Chipre fue construida en 1922 en la zona o en el área donde era el cementerio de esta ciudad. Después, obviamente, movieron el cementerio a donde es hoy en día. Y en el año 2008 se crea la Torre al Cielo, un sitio de esparcimiento donde puede ir uno a tomarse un café en el Parque del Observatorio, que es el parque donde se encuentra la Torre de Chipre. Hace poco tiempo le volvieron a cambiar el nombre de Torre al Cielo a Torre de Chipre y es un sitio donde obviamente cuando usted viene a Manizales, cuando usted va a Chipre, no se lo puede perder. Y continuando por la avenida 12 de Octubre, llegamos al monumento de los colonizadores, lo que antiguamente se llamó el Lago de Aranguito. Lo que era el Lago de Aranguito fue construido en 1922 por la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Yo recuerdo cuando había unas instalaciones físicas allá en esa parte de la ciudad, recuerdo que había un laguito, recuerdo que habían micos, habían pájaros. Y después, en el año de 1995, se construye el Monumento a los Colonizadores. La obra fue realizada por el maestro Luis Guillermo Vallejo Vargas, uno de los artistas más importantes y reconocidos que tiene nuestra ciudad. El monumento fue hecho con aproximadamente 50 toneladas de bronce. Recuerdo que todos hicimos una colecta de las llaves viejas que teníamos en la ciudad y con esas llaves es como se construye el monumento entre los años de 1997 y 2002 y describe dos momentos muy importantes de lo que fue la colonización antioqueña hacia nuestra ciudad. El primer momento es la agonía, la cual se encuentra en la parte inferior y hace referencia a los viajes que tuvieron que realizar los colonizadores a lomo de buey a través de las escarpadas montañas de la cordillera central. Y la segunda parte es el éxtasis, que se encuentra en la parte superior y representa el triunfo de estos colonizadores cuando finalmente pudieron llegar a este territorio. Y en esta parte es posible apreciar ya un perro más relajado, sentado sobre el suelo y las personas colonizadoras, entre ellas una mujer cargando a su hijo en modo de gratitud. Y saliendo del barrio Chipre, llegamos al centro de la ciudad, al centro de Manizales, un centro que sobrevivió a dos incendios en 1925 y en 1926 y que le dio paso a un estilo arquitectónico muy propio, muy de nuestra ciudad, al estilo arquitectónico republicano, que es un estilo arquitectónico de terminados exquisitos y decoraciones de corte renacentistas que hacen que caminar por nuestro centro sea súper agradable. Estas edificaciones que tú te las encuentras en la carrera 23, en la carrera 22, en la carrera 21, es el resultado y es la representación de lo que fue Manizales a principios del siglo anterior. Una ciudad donde habían en ese momento cuatro bancos. En Manizales teníamos cuatro bancos y en este país habían cinco bancos. Imagínense, cuatro de los cinco bancos de este país estaban en nuestra ciudad. ¿Y por qué? Pues porque nosotros en ese momento éramos los que manejábamos las divisas de este país, ya que Colombia era un país monoexportador de café. Y eso pues hizo obviamente que las personas de esta ciudad construyeran sus viviendas de la mejor forma y de una forma que hoy en día podemos apreciar simple y llanamente con una caminata relajada por nuestra bella y preciosa ciudad de Manizales, su centro de Manizales, que es algo que evidentemente hay que sentirse orgulloso de él y evidentemente hay que salir a disfrutarlo.
Y caminando por el centro llegamos, sin duda alguna, al ícono más importante que tiene esta ciudad, su catedral, la Catedral Basílica de Manizales. Una catedral que tiene aproximadamente 113 metros de alto. Sin duda alguna puede ser o es el edificio más alto que tiene esta ciudad. Tiene un estilo neogótico. Prácticamente es la única catedral neogótica que hay en este país. Se terminó de construir en el año de 1939 y fue diseñada por el arquitecto Julián Polti. Fue construida a través de un sistema de bóvedas en concreto armado, básicamente de concreto a la vista. Acá donde se construyó esta catedral, se construyó la primer capilla de la ciudad de Manizales y era tan pequeña que solamente cabía el padre adentro y las personas debían escuchar la misa por fuera. El arquitecto francés que creó esta catedral quería precisamente mostrar que a través del concreto se podían crear obras de arte de esta magnitud. Por eso la catedral nunca la han pintado y seguramente nunca la van a pintar. Pero sin duda alguna, una de las cosas más interesantes y que vale la pena apreciar con detenimiento y detalle son sus vitrales. Vitrales que fueron construidos por diferentes artistas. Pero sin duda alguna, el que más interés despierta es el Pietà de Charles Champagnat. Cuando uno entra a la catedral, tiene la posibilidad de conocerla por dentro y de subir a lo que se denomina el corredor polaco. Y es la parte más alta que tiene la catedral. Un corredor que es denominado así porque en la Segunda Guerra Mundial, en honor a esos judíos polacos, es que se le denomina entonces el corredor polaco. Sin duda alguna, esta catedral es la meca del catolicismo en esta ciudad. Representa toda esa historia católica, la cual llevamos desde la creación de esta bella ciudad. Y saliendo de la catedral, nos encontramos con el edificio más lindo que tiene la ciudad, sin duda alguna. Es la Gobernación de Caldas. Un edificio que inició construcción en 1927, un edificio de arquitectura republicana, donde se quiso replicar un poco la primera construcción republicana que hubo en este país, que es el Capitolio Nacional. Y un edificio que me trae, la verdad, también muchos recuerdos y nostalgia cuando tuve la oportunidad de trabajar en la gobernación. Un edificio que hay que recorrer en todos sus rincones. Es entrada libre, cualquier persona puede ir. Es un edificio que de verdad a mí me trae unos recuerdos porque tuve la oportunidad de trabajar ahí un par de años. Es algo que ustedes no se pueden perder y que deben llevar no solamente a su familia, sino a cualquier visitante que venga a conocer nuestro bello municipio. Y entre la catedral, carrera 22, y el edificio de la gobernación, carrera 21, se encuentra la Plaza de Bolívar. Obviamente el punto más importante de referencia que tiene nuestra ciudad. Una plaza que en los años 80 fue remodelada y que cuenta con dos esculturas en la parte oriente y en la parte occidente del reconocido artista Guillermo Botero, y donde también se encuentra el famoso Bolívar Cóndor del maestro Arenas Betancourt, instalado en el año de 1991. Esta escultura del maestro Arenas, yo recuerdo que causó mucha polémica en su momento, porque es una escultura que sale de cualquier normal Bolívar que podemos ver en nuestro país. Bueno, sin duda alguna también el Bolívar desnudo del maestro Arenas de la vecina y querida Pereira también ha causado revuelo y controversia. Esa integración de un cóndor, ave emblemática de los Andes, y el Bolívar, un Bolívar que si ustedes lo detallan es un Bolívar sufrido, los huecos que tienen sus alas, el hueco que tiene su rostro, la máscara, en fin, yo me imagino que el maestro Arenas quiso representar ese sufrimiento que tiene nuestro país, pero al mismo tiempo de lo que nos representa, una de las ciudades más preciosas de los Andes suramericanos. Otro de los sitios icónicos que vale la pena visitar es la famosa calle del Tango, calle 24 entre carrera 22 y carrera 23. Y es algo muy icónico porque nosotros los manizaleños
tenemos un amor y una pasión por el tango. De hecho, hay una anécdota. Cuando muere Gardel en un avión, viajaba de Medellín a Cali. Con él viajaba también una cantante y la cantante la apodaban Manizales. La calle del tango, un sitio que yo recomiendo ir, no solamente nosotros los locales, sino también cuando venga un visitante, un familiar. Es un sitio donde nos damos cuenta esa esencia de lo que somos nosotros. Un sitio donde puede ir a aprender a bailar tango, un sitio donde usted puede ir a tomarse unos traguitos, un sitio donde seguramente la va a pasar muy, pero muy bien. Y continuando hacia el oriente de la ciudad, por la avenida Santander, llegamos a la Torre del Cable o a la Torre de Herbeo. Esta torre también tiene una historia muy particular. Resulta que la torre original era traída desde Inglaterra en barco y era construida de acero, pero el barco fue hundido en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió? Que nos tocó construir una torre del mismo diseño, pero en madera autóctona de nuestra tierra, y esta torre estaba ubicada en el municipio de Herbeo. En 1983, Ferrocarriles Nacionales traslada la torre y es donde se encuentra icónicamente en estos momentos un sitio de referencia, si no el sitio de referencia también más importante de esta parte de la ciudad. Y al lado de la torre se encuentra lo que fue la estación de cable aéreo de Manizales. Hoy en día esa estación del cable, que fue construida con materiales también autóctonos de la región, es donde se encuentra la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Manizales. Y a unas cuadras de la Torre del Cable, bajando por la avenida Lindsay, llegamos al Estadio Palo Grande. Al majestuoso estadio que nos ha dado, a mí personalmente me ha dado unas alegrías infinitas. Y también en algunos momentos hemos salido del estadio con tristezas también remarcadas. Pero bueno, antes de que construyeran este estadio, existió otro estadio que se llamaba el Fernando Londoño y Londoño, que fue inaugurado en 1949 con un partido entre el Deportes Caldas y el Santa Fe y empatamos 1-1. Este nuevo estadio, el Estadio Palo Grande, se inaugura en 1994 y recuerdo que fue un partido entre el Once Caldas y el Cruzeiro de Brasil. Un partido donde perdimos 5-2. Pero, como la vida nos recompensa, nadie puede olvidarse las alegrías que hemos tenido, como cuando ganamos la Copa Libertadores de América en el año 2004, ganándole nada más ni nada menos que al Boca Juniors de Argentina. Y al lado del estadio llegamos a las universidades, al sector de las universidades, donde se encuentra la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas, alma mater de la educación local, de donde han salido personajes muy importantes de la vida nacional, no solamente en temas humanísticos, sino también en temas de arquitectura, de ingeniería. Y hoy en día cuenta con un sitio muy, muy particular y de verdad que vale la pena resaltarlo, que es la Biblioteca Rogelio Salmona. Rogelio Salmona, pues sin duda alguna, fue el arquitecto más importante que tuvo este país y nos dejó como legado una biblioteca que está construido con su estilo característico y esencial, que es el ladrillo a la vista, un sitio que sin duda alguna también vale la pena ir a conocerlo y, ¿por qué no?, también ir a estudiar, a leer, a relajarse, un sitio que está hecho para el disfrute de todos los manizaleños. Desplazándonos hacia el oriente de la ciudad, llegamos a otro espacio precioso que tiene Manizales y es el Recinto del Pensamiento. Son 179 hectáreas donde hay una reserva de conservación natural y donde hay una variedad de infraestructuras y resalta una que es muy importante y es el Pabellón Seri. Es una estructura arquitectónica
creada por uno de los íconos arquitectónicos que tiene también este país, el manizaleño Simón Vélez, quien ha rescatado todas estas formas arquitectónicas que nos han precedido en toda nuestra historia, como es la utilización de la guadua, como elemento principal de la arquitectura sostenible. Esta estructura arquitectónica se presentó en el año 2000 en Hannover, en la Feria de Hannover. Hannover es, sin duda alguna, la ciudad más importante ferial en Alemania. Se construyó en Hannover, la desarmaron, la trajeron y la instalaron acá. El pabellón Seri, algo imperdible que todos tenemos que conocer. Y otro de los sitios icónicos que no podemos dejar por fuera de la ciudad son los termales, termales del otoño. Estos termales son icónicos. Este es un sitio que uno que lo conoce desde hace tiempos se ha dado cuenta del esfuerzo que han tenido los dueños de mejorarlo y hoy en día tiene una remodelación que es espectacular. Es un sitio que sin duda alguna hay que ir a visitarlo y es un sitio referente en esta bella ciudad. Hacia el norte de la ciudad llegamos, yo creo que es el sitio más importante que tiene esta ciudad de Manizales sin duda alguna, y es la Reserva Forestal del Río Blanco. Buenos días, Marcelo. Bienvenido a la Reserva Río Blanco. Claro, esta reserva va hasta qué, aquí estamos a 2000 algo. ¿Sí? Bueno, no, sí, esto, señor, aquí estamos a los 2500, sí. La reserva comprende desde los 2200 metros sobre el nivel del mar hasta los 3600. Aquí tenemos una vista preciosa de lo que es el bosque nuboso, uno de los bosques más biodiversos y ricos del mundo. Óigase bien, de mayor biodiversidad del mundo. Y es una reserva que es el activo más importante que tiene Manizales porque es donde se produce el agua de esta ciudad. Una de las mejores aguas del mundo, que es sin duda alguna una de las cosas más importantes que nos va a dar sostenibilidad hacia el futuro. Como tal, aquí en nuestra reserva hemos identificado pumas, cuzumbos, venados, armadillos. Y también tenemos otras especies también que no son tan fáciles de ver, que son los anfibios. Nosotros nos caracterizamos, fue uno de los primeros lugares también en Colombia por tener cebaderos de gralarias. Son, digamos, muy difíciles de ver en campo, ya que por su hábitat viven dentro del sotobosque, en la parte oscura del bosque, así que es muy difícil. Aquí tenemos tres comederos donde nosotros las llamamos con el silbido y ellas salen. Y Brown Band de Dampita, que es la gralaria Milleri, la gralaria más especial que es endémica de Colombia, solamente se ve en Colombia y en la cordillera central de los Andes. La Reserva de Río Blanco cuenta con un hotel donde se pueden hospedar cómodamente aproximadamente unas 30 personas, pero más allá de eso, yo creo que este es un espacio que tiene que ser visitado por toda la gente de esta ciudad para que entienda y comprenda la riqueza que tiene Manizales. ¿Para qué? Para conservar. Debemos conservar la Reserva Forestal de Río Blanco, que sin duda alguna es un sitio importantísimo, si no el más importante, de nuestra bella ciudad de Manizales. Y para terminar con este bello capítulo de Manizales, hemos escogido cuatro hoteles que cada uno tiene una peculiaridad. Empezamos con Paraíso Verde, que como su nombre lo dice, es toda una experiencia natural. Ese queda en la Cuchilla de Los Santa, bajando hacia la parte de La Linda. ¿Tú eres de dónde? Yo soy francés. Francés, ¿y hace cuánto estás acá en Manizales? Yo ya llevo 3 días aquí. ¿Y cómo te ha parecido en esta ciudad? Muy espectacular. ¿Y qué más has conocido? Toda pues, la ciudad. Toda la ciudad, los cafeteros sí. También. Los cafeteros. ¿Cómo te pareció este hotel? Es una maravilla. Además, el personal encantador. Muy rico qué todo. Bueno. Me encanta que vengan a conocer nuestra bella ciudad. Y tú sabes que esta es tu casa. Sí. Salud, gracias. Brindemos con lo más bonito que tiene esta ciudad, vale. Que es el café. Muchas gracias, Juan. Feliz, hasta luego. Feliz viaje. Gracias. Seguimos con Viga Vieja, un hotel de vivencia y de experiencias personalizadas donde nos enseñan a vivir, a conocernos a nosotros mismos.
llegamos a Vigavieja a visitar a un gran amigo mío, viejo amigo, don Dani Morrogacho. Hombre, Marcelo, qué gusto tenerlo por aquí, hombre, hermano. ¿Qué es Vigavieja? Cuéntele a Vigavieja era una finca cafetera hace muchos años que dejó de ser productiva y decidimos cambiar completamente el concepto. La tierra la dejamos para restaurar el medio ambiente, estamos reforestando, recuperando nacimientos de agua. Nuestras casas son construidas con materiales reciclados de casas viejas, con bareque, la guadua, maderas, locales. La idea es volver como a reinterpretar a través de la arquitectura, toda la arquitectura del pasado, de la colonia. Nosotros aquí cultivamos parte de los alimentos que nos comemos y lo que no es de productores vecinos, locales, entonces requiere muy poco combustible para llegar a la mesa. Entonces, más que un hotel, somos un alojamiento rural. Entonces, la experiencia que estamos brindando es de que la gente venga a vivir nuevamente como se vivía en las fincas. Bueno, este es otro de los hoteles, boutiques, de experiencias únicas que hay que venir a visitar. Tinabú, también en la zona de San Peregrino. Mauricio Londoño es, sin duda alguna, una de las personas que más ha estado involucrado en este tema de las aves en el departamento. Mauricio, muchas gracias. Marcelo, qué más, hombre, me alegra verlo. No, acá vienen extranjeros a ver aves, a ver naturaleza y a oír la naturaleza y disfrutarla. Cuéntenos este tema de las aves en el departamento, qué tan importante es. El mundo tiene 10.000 especies de aves, Colombia tiene 2.000, Caldas tiene, de esas 2.000 tiene 1.000 especies de aves, Manizales tiene 500. Nosotros somos el departamento de mayor cantidad de aves en Colombia, somos nosotros. Háblanos un poquito de Tinabú. Esto es una finca que mis padres compraron hace 52 años. Y hace 40 años el bosque no se toca. Entonces esto es una cosa muy bonita. Nosotros en el año 2019 recibimos 1.579 turistas. Del 92 o 93% son extranjeros. Esta es la riqueza que tiene nuestro departamento y nosotros tenemos que crear más cosas como Tinabú para que haya muchos más sitios. Si nosotros como Caldense lo aprovechamos, seremos un departamento ganador, cero desempleo. Y lo mejor que tiene esto, Marcelo, es que la gente que viene acá es gente culta, gente educada. Ahí ya saben, Tinabú, Reserva Ecológica Mauricio, en Marcelo por Caldense. Y terminamos con la Hacienda Venecia, una hacienda donde le muestran a los visitantes toda esa cultura cafetera, todo lo que nos ha rodeado en la historia de esta bella ciudad y resalta la importancia que tiene el café en nuestra bella ciudad de Manizales. Llegamos a la Hacienda Venecia, un punto imperdible acá en la ciudad de Manizales. Esto es en la vereda El Rosario, aquí abajito, a 15 minutos de Manizales. Y estamos con Alejandro, Alejandro Sánchez. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro trabaja en Hacienda Venecia. Sí, Alejandro, cuéntanos, una persona viene acá y ¿qué se encuentra? La experiencia de un visitante acá es venir a conocer todo el proceso del café, desde la plantación, recolección, todo el proceso hasta llegar a la taza. Lo que ellos hacen es llegar, conocen cómo se siembra el café, cómo es el proceso de recolección, beneficio del café, tostión y preparación de una taza de café. Ah, perfecto. ¿Y la gente puede venir acá si no esté hospedada? Claro, ellos pueden venir a hacer la experiencia, hacer el tour del café. Sí, tenemos todas las actividades como un taller de cacao, taller de ron artesanal. Hay diferentes actividades. Hay diferentes actividades en la hacienda. Avistamiento de aves, lo cual la hacienda es un punto muy bueno para avistamiento de aves. Okay. Contamos con una gran variedad de aves. ¿Qué perfil de visitantes tienen ustedes? ¿Qué porcentaje puede ser extranjeros? ¿Cuántos pueden ser locales? La verdad es un porcentaje alto extranjero. Y local. Es algo... O sea, 50 y 50. 50 y 50. 50 y 50. Sí. Sí, señor. Bueno, ya saben, este es una hacienda donde vive uno de primera mano lo más importante que tenemos nosotros los manizaleños, la cultura del café, sin duda alguna. Es algo que siempre ha estado presente, es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos y vamos pues a acabar de mirar esta preciosa hacienda, una hacienda típica de nuestro paisaje cultural cafetero. Vamos a recorrerla y a mostrarles un poco lo que es la Hacienda Venecia. Alejandro, muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ti, muy querido, y esperamos que ustedes vengan acá. Thank you.
Y así llegamos al final de nuestro capítulo de Manizales, la capital de nuestro departamento, Manizales, Caldas. Caldas, el departamento más bonito del tercer país más lindo del mundo. Y seguramente se nos quedaron muchas cosas por fuera. Pero recuerde que este documental, Marcelo por Caldas, es hecho con amor, con corazón, para que ustedes lo disfruten. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que no se olviden de nosotros los caldenses, de nosotros los manizaleños, de toda esta belleza que nos rodea, y que este documental les haya servido para que entiendan que estamos sentados en una parte muy peculiar del mundo, el departamento de Caldas, tu departamento.